voz de la patria grande. Esta información surge luego de que la cadena estadounidense NBC reportara que la administración Biden presiona al Pentágono para que envíe tropas a la selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá. Señalan que el propósito de aumentar las fuerzas en Centroamérica tendría como objetivo luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Sin embargo, oficiales panameños retirados aseguran que las preocupaciones de Washington han aumentado desde que el gobierno de Panamá retiró su apoyo a Taiwán en el 2017 y estrechó sus lazos comerciales con China. Argumentan que la presencia de tropas estadounidenses estaría impulsada por la preservación de sus intereses geoestratégicos en esta zona clave del tránsito comercial e ilegal entre América del Norte y del Sur. Sobre este asunto, el sociólogo Florencio Díaz Pinzón sostiene que la Casa Blanca crea un relato de una falsa amenaza de China para no perder influencia en la región. La amenaza la construyen los Estados Unidos, porque siente que como imperio ve desmejorado sus condiciones de relaciones bilaterales y multilaterales con los países de la región latinoamericana. O sea, los quiere tener cautivos para su propio mercado, para ser dueño y controlar las políticas nacionales de nuestros países, pero también controlar los recursos minerales de nuestros países. Entonces, desde esa perspectiva es que se ve la amenaza, pero la amenaza es para los Estados Unidos, porque ve un competidor con mayor capacidad, con capacidad de democratizar realmente las relaciones comerciales, económicas y culturales y científicas con otro país. Entonces, en ese sentido, es que son ellos que construyen el discurso de riesgo, construyen el discurso apocalíptico en relación a las nuevas políticas autónomas de cada país latinoamericano, que ha decidido estrechar los lazos de amistad con China Popular. Voz de la Patria Grande.